Vamos a ver un videito de el canal Te lo resumo así nomás, y esta vez es la saga de Karate Kid. Vamos a dejar el canal abajo en la descripción para que vayáis a mirar lo que tiene por ahí. Os suscribáis, le dejéis un like, al igual que podéis suscribiros a este canal y dejar un like a este videito. No empieces con el señor Miyagi, el señor Miyagi, por favor. Nunca se me deja decir esto, lo que pido. Ese señor me enseñó muchas cosas en la vida. Por favor. Es todo lo que pido. Ahí va. Una, dos, tres. La saga de Karate Kid. Me gusta esta saga. Esta bonita historia transcurre en los nostálgicos años 80. Nuestro protagonista es Daniel LaRusso, un pibe común y muy bronceado que es el nuevo de la ciudad y al toque se enamora de la novia de Marty McFly. Y la novia de Marty se enamora de él, a pesar de que él es pobre y ella está llena de guita. Ah, mirá acá como los padres de la piba miran con asco a Daniel porque no puede usar el auto. Chetos de la mamá, es otro chetos de ellos tienen una relación muy feliz y muy adolescente. Y la película una pregunta, chetos en Argentina, ¿qué quiere decir? ¿Como pijos? ¿Como fresas? Cuando dijo cheto de mierda, pues me imaginé pijo. Yo creo que de pobre. Podría ser eso nada más, pero no. Porque se llama Karate Kid y tiene que haber karate. Claro. Entonces aparecen los villanos de esta entrega. Ellos, los rubios menemistas motorizados, que son malos porque estacionan en los charcos y toman cerveza. That's right, man. El líder de la bandita es el ex novio de Jennifer, y cuando se entera que Daniel anda con ella, le da tremenda paliza. Anda en bici y lo empuja por un barranco. Y otro día lo vuelve a cagar bien a palos. Pero ese día llega la salvación de Daniel. Dale, dale. Ay, no, la. ¡El señor no. Miyagi! Y ya está. Él es el señor Miyagi, un viejito simpático que es un experto en karate. Él está lleno de guita y tiene una propiedad zarpada y tiene bocha de autos. Y aunque al principio cae simpático, poco a poco va a demostrar que está medio mal de la cabeza. ¡Ostras! Ay, cuando se pone en pedo tiene delirios místicos con el ejército. ¡Ya está! Ah, es cierto. Sí, el viejo está del orto, pero aún así le va a enseñar karate a Daniel para que se vengue de los que lo joden. Bah, en realidad le enseña karate porque es un arte y no sé qué gilada. Pero... Eso que está haciendo, eso es lo que quiero hacer con los palillos. Yo, que están ahí y quiero cazar una mosca. Estoy feliz. Pero al final lo voy a usar para vengarse. Estoy feliz de no ser la única persona del mundo. Me estoy liando. Estoy feliz de no ser la única persona en el mundo que lo ha intentado. Pero tú lo has intentado. Yo pero quiero antes hacerlo. De enseñarle, lo va a usar de esclavo y lo va a poner a laburar. Para hacerlo tienes lo que pone intentarlo. A lijar autos, a lijar el piso, a pintar la cerca. No es ningún gil, Miyagi. Y en un momento Daniel se hincha los huevos y se quiere a la mierda. Pero Miyagi no lo deja. Show me wax on, wax off. ¡Ay, ay, ay! Oye, quizás si hagas. Uy, no lo las puedo mismas creer. Actividades aprendas. Puedes intentarlo. Chingate al baño. Le estuvo enseñando karate todo este tiempo. Y nosotros creíamos que lo estaba boludeando, pero no. Entonces se van al dojo de los rubios menemistas, que se llama Dios, Cobra qué Kai, joven a el hombre. Al profesor del rubio menemista Valo que le diga al alumno rubio menemista que ya no lo joda más a Daniel. Pero como el profesor es medio canchero y eso le cae mal a Miyagi, este le dice que se enfrenten en el torneo de las artes marciales que casualmente van a hacer dentro de unos días. Entonces, el señor Miyagi obliga a Daniel San a pasar por un icónico montaje de entrenamiento. ¡Qué temazo! Míralo. Llega el día del torneo y Daniel está más que listo para pelear. Y los rubios también están más que listos para pelear. Así llegamos a la gran pelea final. Daniel, piel bronceada LaRusso, versus Johnny, rubio menemista Lawrence. La rola que les pone. Ah, no, mira, sí, saben karate, qué bonitas sí, patadas. Sí, saben. La
La pelea parece que la gana el rubio porque Daniel está jodido de la pierna y le cuesta pelear. Pero último momento, saca un as bajo la mano. Épico. Épico este momento, La canción. Señor Miyagi, Daniel-san. Sí, se corona campeón del torneo. Y todos están felices y todos están contentos. Incluso el rubio, que acepta que Daniel peleó mejor que él. Y con el señor Miyagi poniendo cara de pervertido, termina Karate Kid. Pero sigue Karate Kid 2, Desafío Tokio. Creo que es una de las pocas sagas que nunca me ha aburrido. La he visto un montón de veces, pero muchas veces. Y nunca todos los domingos por Canal 5 del torneo. Daniel está re contento con el trofeo, pero el profesor rubio no. Él está re caliente, imagínate, el alumno perdió. Clásico total, ¿no? Pero una vez más, llega Miyagi al rescate. Y después de esta bonita secuencia, pasan como 6 meses. Calculenlo al pedo que está el señor Miyagi, que pasa un montón de horas del día intentando tapar una moja con los palitos chinos. En fin, llega una carta de Okinawa, el pueblito del señor Miyagi, que dice que el padre está enfermo. Entonces Miyagi y Daniel se van para allá. Cuando llegan se entera que el pueblo fue tomado por unos militares y que está todo medio mal. Y para colmo, Miyagi se encuentra con un viejo amigo que se convirtió en su archienemigo. Sato, el peor actor de la saga. And with me, then you see me. Everything. Gone. What you want? Ellos se van a cagar a trompadas. Pero Sato lo deja ir para que visite al padre. Después están por cagar a trompadas de nuevo. Pero justo el padre de Miyagi lo llama Miyagi. Y después están por cagar a trompadas de nuevo. Por una pero mujer, Sato ¿no? le dice que ahora no, que mejor dentro de 3 días. Y ahora no. Y, spoiler, no van a pelear nunca. A todo esto, el sobrino de Sato odia a Daniel por motivos que nunca nos llegan a explicar. Asumo yo que porque es re malo y hace cosas como esta. ¿Que no es por la chica por la que se pelea? Sí. Pero pues por eso hace eso. Que lo odia y lo caga a trompadas en varias oportunidades. ¿Ves? Esta película es asquerosamente aburrida porque no hay ni mucha pelea ni mucho entrenamiento. Todo el temita del escenario se resume en este juego. La primera, la mejor. La primera sí, siempre es la mejor. Después rellenan con escenas largas y aburridas del velorio del padre de Miyagi. Qué bonito. Sí. De Miyagi mirando una foto. ¿Qué? De Miyagi y Daniel mirando el horizonte. Oh, claro. Y Miyagi y su novia doblando ropa. Está muy lenta esta peli. Esta peli sí, ¿eh? Ah, y esta larga escena de Daniel y la novia bailando. El relleno. En fin, en un momento Miyagi y Sato van a pelear posta, pero ya te dije, no pelean. Porque justo se larga una tormenta y Miyagi le salva la vida a Sato, y Sato lo perdona para siempre. O sea, a los guionistas les pareció mejor poner esta escena de la tormenta que una pelea entre los dos maestros. Ajá, bien ahí, guionistas. Cuestión que el viejo lo perdona y se hacen ramiguis y le da la escritura del pueblo y se van todos a bailar y están un rato ahí bailando re contentos. Pero último momento, se acordaron que esto se llama Karate Kid, y que hay un kid a hacer karate. El sobrino re enojado se pelea con Daniel. No le funcionó. Y cuando Daniel está por perder, pasa algo rarísimo. Todos sacan sus tamborcitos y empiezan a tocar. Entonces Daniel piensa, eso de los tamborcitos me da una excelente idea. Creo que le pegaré a mi rival moviendo mis brazos igual. Sí, haré eso y seguro ganaré. Así le gana y la película termina igual que la anterior, con la cara... Nunca me había fijado que él movía los brazos igual que con el tamborcito. ¡Neta, Alessandra! ¡Hijo de la que bárbaro! Decía, vaya mierda de tortas que era, pero no era porque lo hacía igual que el tamborcito. Fíjate, la vi mi nevada. Esa termina la 2, pero sigue la 3. Karate Kid 3, la venganza del rubio menemista. El entrenador rubio quedó re mal desde la otra vez y está medio deprimido. Entonces se junta con este pelilargo que se venía de la franquicia con Akai, o algo así. Y se complotan para vengarse de Daniel. O sea, imagínate lo millonario que tenés que ser. Y
y lo al pedo que tenés que estar. Y pensar que ahora la estamos viendo en Cobra Kai. De un pibe de 16 años que no hizo nada más que ganarte en un torneo. Los viejitos. Bueno, ellos contratan a otro rubio menemista. Qué guapo estaba este. Y es re malo porque rompe todo. Y porque anda en un descapotable. Y porque grita mucho. Y el entrenador rubio también grita. La cosa es que los Cobra Kai lo obligan a anotarlo en el torneo. Toda la película gira en torno a eso, a que Daniel firme el papelito y se anota en el torneo. Y Daniel se enfrenta al rubio en una pelea que no tiene mucha emoción, a menos que le ponga musiquita de Dragon Ball. Claro, claro. La musiquita no puede faltar. Uy. Casi le dan sus partes. ¿Le dio que no? No, más abajo le dio. Gana Daniel y la película termina con ellos dos abrazados. Y así termina la 3, pero sigue en la 4. Karate Kid 4, ahora en los 90. Acá no está Daniel. Ah, dije yo, chica. Una piba malhumorada que en un diálogo explica todo su pasado. Ya, bueno, la chica es otro rollo. La 3 creo que es la que menos he visto. Yo también es la que menos he visto. Entonces, esta sí me tocó verla varias veces. El amigo de la abuela se la lleva a California para educarla y entrenarla. La mete en una escuela donde aparecen los villanos de esta entrega. Ahí aparece. Ahí va. Ah, ya aparece. Uf, un plano largo y feo. Ahí están. Ellos son los galanes. ¿Son malos? Porque sí, porque son malos. Y al toque se la agarran con ella. Y obviamente hacen karate. Y obviamente el entrenador es malo y severo, que es el tipo de B invasión extraterrestre. Ah, y el interés romántico de Hilary Swan es el que hace de Johnny Cage en Mortal Kombat 2. No, si esta película está llena de primerísimas estrellas. En fin, Miyagi y Hilary se van a vivir juntos y se desatan un montón de escenas súper hilarantes entre un viejito y un adolescente. Pobre Miyagi. Pobrecito. Como la piba está tan malhumorada y está tan enojada por la muerte de los padres, Miyagi le enseña karate, que para él es la única solución a todos los problemas de la vida. Y una vez que aprende, ella se vuelve más buena persona y más feliz, y libera unos pájaros y corre por el prado. Y al final todo esto lo va a aplicar cuando se pelee con el malo, pero antes tenemos que ver escenas de Hilary bailando con Miyagi. Escenas de Hilary bailando con el pibe. Escenas de los monjes bailando. De este sí me acuerdo. Y este inexplicable torneo de bowling. En fin, Hilary se enfrenta en esta super batalla final al malo. ¡Hola! Y le gana. Y le la película termina así, sin darle nada a nuestras vidas. Va, en realidad termina con esta reflexión. La venganza nunca mata el alma y la envenena. No, mentira, en realidad termina con un plano de un pájaro volando. Excelente. Ahora sí, esto fue la saga de Karate Kid resumida, así nomás. ¿Ya estás listo? Yo creo que la mejor es la primera. La primera, pero si comparas a la chica con Daniel Chan, la verdad es que la chica le pone más vida al karate, ¿eh? Como que da patadas y todo, Daniel San siempre está con los suelos. Es que Daniel San sí, es que pobrecito, compréndelo, sufrió mucho el muchacho. Pero sí. ¿Por qué sufrió mucho? No sé, mucho bullying, le pegaban mucho a Alessandra, el caratito estaba todo. Pero cada vez que daba que se metía una aparte pelea, era un poco tieso para pelear. Era un poco la tieso. La muchacha sí como que, pues, que se estiraba y se ponía la pierna acá atrás en la cabeza. Ya sé, ¿no? Sí, muy padre. Pero sí, la mejor primera. Es la primera. Sin la duda primera película. Y la de la chica también, yo creo que de las cuatro, yo creo que esas dos son las que más me gustan. Porque la segunda sí es muy lenta y la tercera es como... No, persiguen lo mismo todo el rato. Sí, yo me quedo con la primera y por rollos diferente la última. Porque y ya luego es otra la serie. Historia y otro rollo. La serie está mucho mejor. Sí, porque los morritos ya se tiran piruetas y la madre. Sí, si queréis que traigamos la serie, decírnoslo en los comentarios porque nos la hemos visto entera. O sea, estamos al día. Al día. Buenísima. La 1 y la última. Just recomendadas para quien no las haya visto desde hace 30 años. ¡Ah, no manches! Para la persona que acaba de nacer en estos momentos, recomendada. ¿Quién no ha visto Karate Kid?